Hey, ¿qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo, chicos. Y hoy estamos en una nueva review de un nuevo servidor de Minecraft no premium, válido para la versión 1.7x de Minecraft. Había bastante gente que me estaba pidiendo servidores de la 1.7. Como ya dije en el anterior vídeo, ya quedan poquitos, ¿vale? Casi todos se están actualizando, más que nada por las modalidades como son Build Battle, que necesitan unos tipos de comandos que no tiene la 1.7. Bueno, igualmente he encontrado este servidor llamado Exilium, que es válido para la versión 1.7x y también 1.8x. Como estaré viendo ahora mismo, yo estoy usando la 1.7.4. ¿Por qué lo enseño? Porque en el anterior vídeo que subí para 1.7, aunque lo enseñaba, había gente que decía que no era válido para 1.7. Pero bueno, hay gente un poquito especial, vamos a llamarla así. Una vez entrado al servidor y registrado, que si no sabéis cómo, abajo en la descripción de este propio vídeo tendréis los pasos a seguir, aparte de la dirección IP del servidor y los distintos modos de juego que iremos viendo a lo largo del vídeo. Pues básicamente le damos clic derecho a la estrellita y aquí tenemos los distintos modos de juego del servidor, que no son todos igualmente. Por aquí tenemos Kit PvP, Skywars, Creativo, The Towers, Wars, próximamente Factions, Mega Walls, Ultra Hardcore, Hardcore, Team Up, Team Skywars y Busca y Destruir. Como estaréis viendo, este servidor tiene poquitas modalidades de juego, pero tiene ahora mismo las que más demandadas son, por así llamarlo. Por aquí tenemos Hardcore, UHC, Ultra Hardcore. También tenemos Edge Wars, The Towers, Mega Walls, Team Up, que es el primer servidor que encuentro con Clean Up. Sé que hay varios, pero no he subido ninguno al canal. Así que mira, pues ya tenemos un servidor con Clean Up. Y bueno, chicos, básicamente esta es la review del servidor. Si dais like, comentáis, compartís, se agradece. Y bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Que no se olvide compartir!